La 26 Compañía de Bomberos Voluntarios se encuentra preparada para participar en varias actividades de independencia, especialmente en la tradicional Antorcha de la Libertad, la cual acompañará junto al grupo Scout. Sí, nosotros pues ya tenemos nuestro plan de trabajo, ¿verdad?, para estas fiestas de independencia, por las antorchas del 15 de septiembre, todo esto. Ya nuestro personal pues ya están listos y preparados para estar al pendiente de cualquier situación que se pudiera dar en este mes, ¿verdad? Y también estamos participando en varias actividades que están programadas para este 13 de septiembre. Vamos a estar acompañando la caminata que va a salir de lo que es gobernación de nivel primario, y así varias actividades que se tienen programadas, en donde pues nuestro personal voluntario ya están ellos preparados también, y nuestras unidades con medicamentos, ¿verdad?, por cualquier situación que se pudiera dar, ya estamos listos. Para estos días, ¿ustedes asignarán alguna personal? Sí, nosotros pues ya tenemos coordinado con el grupo Scout, de donde pues nos pide de favor que acompañemos la antorcha que viene desde la hermana República de Honduras. Vamos a estar acompañando desde lo que es Acequia a la entrada aquí al Parque Central, ¿verdad? En donde siempre pues se dan inconvenientes en la calzada 15, ¿verdad? Porque todos quieren llegar al mismo tiempo al Parque Central. Pero ya tenemos coordinado nosotros, ¿verdad?, para cubrir este tipo de emergencia, ¿verdad? Primeramente Dios, todo transcurre con normalidad. Para los jóvenes, los niños que van a estar en nuestra caravana, ¿qué es conveniente? Sí, nosotros siempre les recomendamos pues a los padres de familia, en este caso, que vigilen a sus hijos, ¿verdad? Hidratarlos, porque la mayoría pues vienen con las antorchas de diferentes lados. Y también recomendarles pues que no tiren agua ni piedras. Pues en años anteriores han habido problemas pues con pacientes con trauma de cráneo, a consecuencia de que muchas personas que se aglomeran pues en las carreteras les tiran piedra, ¿verdad? Y también suplicarles pues a los pilotos que no sobrecarguen los vehículos, pues siempre para estas fechas siempre han habido accidentes por sobrecargar este tipo de vehículos.